Bueno, kaixo eta egunon guztioi, gaurkoan abonatu kanpaina berria aurkeztuko dugu, Reunionen abonatu kanpaina. Kanpaina garrantzitsua eta une baita garrantzitsua klubarentzat, administrazio kontseilu berria sartu zenetik, ez da aldaketarik egon, ez txartelan, ez kategoria ezberdinetan, eta ez da ere prezioetan. Dena mantendugu bi urte hauetan zegoen bezala, momentua errexena etzelako eta pentsatzen genuelako horrela jarraitu behar genuela hasiera honetan, baina orain datu gehiagorekin eta ikusita ere kategoria hau, lehenengo ref maila hau, ze nolako maila daukan, eta zenbat exigentzia ditugun alde askotatik eta zenolako baita inbertsioa egiten ari garen gure zaletuak guztia etortzeko Reunionen partiduetara, Estadio Galera, ulertu dugu, hausnarketa bat egin ondoren gure artean, administrazio kontseiluaren artean, kontseilarien artean, eta gure artean ere, langileen artean ere, momentua zela holako aldakete bat egiteko eta prezioak eguneratzeko, kategoriak ere aldatzeko, gauzak erresteko gure zaletuei, eta baita ere, simbolikoki, aspalditik dagoen txartel hori, eta daukazuen, zuek ere bazkideak zerete, txartel berri bat izateko aurtenik aurrera. Hortan, berehala aurkeztuko ditugu prezio guzti horiek eta aldaketa guzti horiek, baina, bueno, aipatu nahi nuke baita ere gazteleraz aipatutakoa. Como decíamos, presentamos hoy la nueva campaña de abonados del Reunión. Es un momento, un hito importante para el club, porque desde que cambió el Consejo de Administración hace dos años, no se ha modificado en ningún momento, no se ha cambiado ni los precios, ni la tarjeta, ni las categorías que existían anteriormente, que datan además de mucho tiempo, de hace más de cinco años. Y ahora, después de dos años en los que hemos podido reflexionar, hemos podido analizar bien también cómo está el club, las inversiones y los esfuerzos que se está haciendo para mejorar las condiciones del club, y al mismo tiempo también las exigencias de esta categoría y el nivel de esta categoría, que se asemeja más a la segunda división que a la antigua segunda división B, entendíamos que era el momento de poder dar ese paso, de actualizar los precios de los abonos, de modificar las categorías para adaptarnos lo mejor posible también a nuestros abonados, y simbólicamente también de cambiar por fin esa tarjeta de abonado que os presentaremos ahora, aunque sea el diseño, porque llegarán en el próximo mes de agosto para que los abonados puedan ir retirándolas y desde esta temporada tener ese nuevo diseño y esa nueva tarjeta de abonado. Como decíamos, esto viene después de una reflexión interna que hemos hecho a nivel de club, a nivel de consejo de administración, de todos los esfuerzos, como decía, que hemos ido haciendo para mejorar el nivel de las instalaciones, para que nuestros abonados puedan venir en las mejores condiciones y disfrutando de un Estadio Gal nuevo y renovado y con un aspecto que sea más acogedor al que tenía antes. Vamos a seguir trabajando todavía porque hay mucho trabajo para hacer, sobre todo a nivel interno de todo lo que es la infraestructura del estadio, pero entendíamos que era el momento para hacerlo. Y desde esta primera ref también, que nos exige muchísimo, que es muy atractiva y que lo vemos con los partidos con clubes históricos y de muchísimo nivel, que van a venir aquí este año también, y eso entendemos que exige que estemos al nivel todos, a nivel de club. Y el club lo conformamos todos los trabajadores que estamos aquí, los jugadores evidentemente también, el consejo de administración y todos nuestros abonados. Por eso mismo este momento lo calificamos de muy importante, de histórico no sería demasiado decir, pero sí que muy importante, un hito importante
para que el club siga avanzando y adaptándose y actualizándose y mirando hacia el futuro, que entre todos queremos que sea más fuerte y por eso estamos haciendo todos los esfuerzos, incluido, por ejemplo, el lugar en el que estamos ahora mismo, que hace un año no lo teníamos adecentado para poder acoger a nuestros aficionados, para que puedan comprar ropa en reunión y es un pequeño detalle también de mostrar los avances que está teniendo el club. Entonces, si os parece, para no alargarme más, luego si tenéis alguna pregunta relacionada con los porqués de esta nueva campaña, estamos a vuestra disposición, pero os vamos a presentar ya los diferentes precios que vamos a ir manejando, el proceso, cómo se va a llevar a cabo, un proceso en el que queremos que se implique también el abonado y que entienda que hay que actualizar datos, que si quiere atenerse a cualquier tipo de promoción o de pack familiar que vamos a poner a disposición de ellos, pues necesitamos su ayuda. Nosotros les vamos a ayudar, pero necesitamos que ellos también se impliquen en el proceso, simplemente actualizando todos esos datos para que de aquí al primer partido de liga, que va a ser además en casa contra el Sabadell el fin de semana del 26-27, todo el mundo, o prácticamente todo el mundo, pueda entrar ya con su nueva tarjeta de abonado. Entonces, aquí, si quieres, vete pasando. Vale. Esta guía de abonados que os estamos presentando va a estar colgada a partir de hoy mismo en la página web y está todo bien especificado y explicado para que ese proceso sea lo más sencillo posible para el abonado, sabiendo que nosotros vamos a estar a disposición de sus abonados. A quien llame, evidentemente, le vamos a dar todas las facilidades y vamos a informar de cómo se tiene que llevar a cabo este proceso, que es sencillo, pero como decíamos, es un momento importante y necesitamos que la gente se implique y no espere a que vayamos a su casa, porque eso no podemos ir a su casa a que leemos el carnet, tendrá que acercarse aquí. Entonces, para poder solicitar esos descuentos o los packs familiares que enseguida presentaremos o notificar cualquier tipo de modificación respecto a que cambie de categoría no sé, un niño que pueda pasar de la categoría niño a la categoría joven, que luego veremos porque hay diferentes categorías, todas esas modificaciones que pueda haber que se puedan notificar al club a partir de hoy hasta el día 6 de agosto. Para que tengamos toda esa información de aquellos que quieran un pack familiar, de aquellos que entren en cualquier tipo de promociones, pues nos las puedan notificar vía mail. Nosotros, a todos los demás abonados que son abonados, les pasaremos la cuota el día 11. La renovación del abono será a partir del día 11 de agosto. Antes no lo haremos. Tendremos las remesas preparadas, pero se hará en ese momento. ¿Por qué? Porque todos aquellos que quieran actualizar o modificar sus datos nos lo tendrán que notificar en estas próximas dos semanas y ahí ya tendremos los datos de aquellos abonados que tengan una categoría nueva que podamos pasarle la remesa. Y la entrega de carnés queremos llevarla a cabo la semana del partido y esperando que el día del partido, 26 o 27, que todavía no tenemos la confirmación, pues prácticamente todos hayan tenido la opción durante la semana, incluso antes del partido. Habilitaremos también aquí en taquilla pues la posibilidad de poder hacer ese cambio de carnet simplemente acercándose con el nombre. Será sencillo, lo tendremos todo ordenado por orden alfabético para que pueda recoger su carnet y ya entrar a ese primer partido con ese nuevo abono. Como decíamos, del 20 al 6 de agosto, del 20 de julio al 6 de agosto, o sea, desde hoy, ya se puede presentar toda esa documentación que quiero atenerme a un pack de dos adultos más un niño, al pack familiar, pues que lo podrá notificar durante estos días. Que entro este año, que soy jubilado este año, paso de adulto a categoría jubilada este año. Puedo hacerlo ahora, que tengo cualquier tipo de ayuda que existen del 20% para desempleados, por ejemplo, que lo notifiquen durante estas fechas. Como decíamos, el cargo sería el 11 de agosto o a partir del 11 de agosto y dando la opción también de facilitar ese pago de manera fraccionada en dos plazos,
la primera el 11 de agosto y la otra el 5 de septiembre para cualquier abonado que lo quiera. Entonces los precios, la actualización de los precios y las categorías es la siguiente. Por primera vez metemos esta categoría chiqui de 0 a 6 años, que será simbólica, con un precio, como veis, que es simbólico, pero para que ya un recién nacido, un chiqui, por primera vez pueda sentirse Churibelts y tener ese carné físicamente, simbólicamente, y que bueno, un bebé no va a poder mostrarlo, pero desde luego para que Fran, por ejemplo, el entrenador, que dispondrá ya de ese carné para su hijo Antonio, el entrenador nuestro que fue padre hace un par de semanas, y tendrá su abono simbólico para su hijo Antonio. Precios, como veis, son simbólicos, con eso evidentemente no vamos a hacer nada, pero sí que ese sentimiento de pertenencia a la reunión puede existir y con ese soporte físico en sus manos. Metemos la diferenciación entre infantil y joven, entre 7 y 14 años. Estos son los precios de los abonos. Por poner un ejemplo, para un joven de 20 años, por ejemplo, el precio de la tribuna, en preferencia, por ejemplo, el partido, que son 19 partidos por temporada, le va a salir a 3 euros el partido. Es por poner un ejemplo de lo que, por llevarlo solo a un partido, lo que supone el tener pues, un abono de preferencia para un joven de 20 años o de 15 años. 60 euros sería a 3 euros por partido. Un adulto en tribuna principal, que ese es el incremento igual más llamativo, es el precio más alto que tenemos ahora mismo, el que podemos ver de 225, sale a 11 euros por partido. Menos si contamos también los partidos de Copa Federación, dejando al margen los partidos de Copa del Rey. Como vemos, hablamos de los partidos de Liga y de Copa Federación. Son 19 de Liga y los de Copa Federación ya eso depende. Nosotros os podemos confirmar que nos hemos apuntado a la Copa Federación, queremos repetir el camino que hicimos el año pasado. No sabemos cuántos partidos serán, pero estarán incluidos también para el abonado. Para un jubilado en tribuna este, por ejemplo, un partido le sale a poco más de 6 euros por partido el precio. Son precios adaptados que bueno, tú mismo, Juan Pedro, por ejemplo, podrías hacer los cálculos ahora lo que estás pagando y lo que te supone ahora de incremento. Lo que nos importa sobre todo es desde el punto de vista logístico y el proceso que hay que llevar a cabo. La actualización es simplemente situarnos en la media de lo que se está pagando en la categoría. No estamos ni en lo más bajo porque estamos en lo más bajo. De hecho, hay equipos recién ascendidos que van a tener abonos más caros que los nuestros. Nosotros entendemos que se está haciendo un esfuerzo por parte del club y que tenemos que adaptarnos a lo que es la categoría y a los tiempos. Igual que sube el precio de la entrada del cine, pues nosotros también tenemos que actualizar los precios. Como vemos, los diferentes descuentos que existen, el 20% para minusválidos, desempleados o miembros de la Asociación de Veteranos. Pasa si quieres. Por especificar un poquito las categorías, que esa es la novedad también, los chiquis, para las personas nacidas a partir de 2017, entran en esa categoría. Entre 2016 y 2009, para la categoría infantil, los jóvenes entre 2010 y 1998, adultos y los jubilados, que ahí no hacemos ninguna modificación. Y luego simplemente por visualizar un poco el campo, cuáles son los diferentes abonos que tenemos, tribuna principal, tribuna este y las dos preferencias. Como decíamos, otra de las novedades es la opción del bono familiar o el pack familiar. Bueno, ahí sí que aplicamos un 10% de descuento, incluso en la categoría, bueno, cuando se refiere a dos adultos y dos infantiles, ahí aplicamos un 20% de descuento al precio, si sumamos los abonos que un adulto más un infantil, saldría bastante más caro, bueno, saldría más caro, el descuento se aplica del 10%,
En el caso de dos adultos más dos infantiles, si sumamos todos, luego le aplicamos un 20% para que redondeemos a 495. Esa opción no existía antes y sí que la aplicamos este año por primera vez en el club. No, simplemente temas más logísticos de funcionamiento de día a partido, que bueno, ya lo conocéis, eso es una información que bueno, le puede venir bien al abonado o aquel que quiera hacerse abonado a través de nuestra página web, que va a tener a partir de los próximos días también el formulario para poder hacerse abonado. Pero repetimos, lo que más nos importa es que se implique el abonado a la hora de que tenga que actualizar sus datos o que tenga alguna modificación que hacer o atenerse a uno de los packs, sobre todo el familiar, que yo creo que ese puede ser el más interesante y es en el que estamos trabajando. Por eso mismo tenemos cada vez más niños y familias que están viniendo al campus o a la escuela y que se están haciendo miembros de la familia Churibelts, y pensando en todos ellos, en las nuevas generaciones y en esas familias que puedan venir a GAL, que es lo que hemos vivido en partidos importantes del año pasado y sobre todo en la temporada pasada. Pues eso mismo también está aquí Akisi, que ha participado en la campaña de Manaus, y para que nos expliques un poquito Akisi, pues la campaña, el porqué de la campaña y por dónde hemos tirado, y más allá de los precios y de lo demás. Pues este año hemos querido hacer protagonistas a las familias, por eso el lema en euskera Batu zaitez gure familiara, y en castellano Únete a la familia Churibel. La campaña vamos a sacar bastantes familias de estos últimos partidos y hacer una especial mención pues a ellos, a que vengan, a que se unan y que disfruten como han disfrutado y que los nuevos puedan disfrutarlo también. Además de ello, hemos creado un nuevo diseño para el abono, porque como había mencionado Igor, hacía más de 5 años que no teníamos un abono nuevo, y también por temas de seguridad y de accesos, tiene un sistema de código QR por el cual las personas entrarán sin problema. Y nada, pues estos serían los nuevos diseños que tenemos. Estas charteras, como decíamos, a partir de están encargadas y las tendremos disponibles, esperemos ya con todos los datos recopilados de todos los abonados, la semana previa al partido del Sabadell, para que ya podáis pasar a recogerla tanto durante la semana como antes del partido.